www.realidadoaxaca.com presenta El Acontecer Diario, el pulso de la entidad. Los actores políticos y sociales están en Realidad Noticias. Una visión del Oaxaca de hoy. Realidad Noticias. Oaxaca.com, ya estamos nuevamente con ustedes a través de Realidad, de esta página de internet. Diariamente tenemos un corte informativo para usted. Hoy jueves 12 de abril, tenemos importante información recabada por nuestro equipo de reporteros y corresponsales. Y este día la organización El Oaxaca que todos queremos dio a conocer sus proyectos. Dicen que no tiene tinte electoral, pero sin embargo da a conocer algunas cuestiones que nosotros oaxaqueños tenemos que hacer acá en nuestro estado. Pero vamos a ver la información. No tenemos no perseguimos ningún fin político. Lo que nosotros perseguimos, el objetivo de la asociación es invitar a la reflexión del individuo, llamándosele al niño, al joven, al adulto o al adulto mayor. Es un programa de siembra de valores y buenos hábitos, para invitar a la reflexión, repito, al individuo, y que nos digan, que nos digamos todos en nuestro interior, si estamos bien o no con esos mensajes que les estamos mandando. Les estamos mandando mensajes de honestidad, de orden, de solidaridad, de confianza, de disciplina, y hábitos como el pon la basura en su lugar, cuida el agua, cuida el ambiente, no escupas en la calle, no tires tu chicle, cuestiones que nos están haciendo daño. Tenemos una ciudad muy bonita y que por el estacionarse en doble fila también tenemos imágenes de esa naturaleza, de no te estaciones en doble fila, respeta el paso del peatón, no toques el claxon, usa el cinturón de seguridad, respeta tu autoridad. Las imágenes que ustedes, de las cuales tienen ustedes en su poder, es la primera serie. A los 45 días sale otra serie. Sí, y cada 45 días van a estar saliendo series nuevas. Y con más información que tenemos para usted, este día se integró ya el Consejo Universitario. Este día le tomaron protesta a los que van ya a lanzar la convocatoria para que ya salgan los nuevos candidatos, los candidatos a la rectoría de la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Vamos a ver la información. Tras ser custodiado por elementos de la policía PAVIC, la Asamblea del Consejo Universitario integró la Comisión Electoral para el proceso de cambio del rector de la UAPJO para el trienio 2012-2015, misma que quedó conformada por personajes afines al rector, aseguraron consejeros. Desde temprana hora de este jueves y a puertas cerradas en las instalaciones que guardan a la Facultad de Arquitectura, ubicada en 5 de mayo, los consejeros, liderados por el rector Rafael Torres Valdés, iniciaron con la asamblea en la que se presentaron acusaciones, reproches y señalamientos que por un momento opacaron el proceso. Sin embargo, luego de realizar las propuestas y presentarse diversas discusiones, los consejeros votaron por realizar el evento por voto directo y secreto con 52 sufragios, mientras el de Ternas obtuvo 47 votos a favor y en contra 44 por fórmulas. Determinado el proceso en que se efectuaría la elección y ante el secretario directivo Jorge Solorzano Rodas, el consejo quedó conformado de la siguiente manera: Roberto Martínez Neri, José Ángel Cuevas, Ricardo Martínez Altamirano e Ignacio Santiago León por parte del sector de profesores de la misma casa de estudios, mientras que representando a los alumnos quedó Cindy Naranjo, Luis Enrique Cabrera, Carlos Isaí Curiel y Mariela Selene Miguel. En tanto, por parte de los trabajadores administrativos quedó Olivia Mejía García y Sergio Silverio Rodríguez. Pues ya está con nosotros nuevamente nuestra corresponsal de Tuxtepec, que nos envía importante información para ustedes. Vamos a verla. Buenas tardes, auditorio de Realidad Oaxaca. Esta es la información más importante del día. Los alimentos chatarras y prefabricados desplazan el consumo de la comida típica, por ello se busca divulgar la riqueza gastronómica de Oaxaca, así lo señaló Julio César Flores, vicepresidente de la revista Muestra Gastronómica de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, durante su visita a Tuxtepec.
Una de las bases de la cocina que nosotros estamos promoviendo es la cocina étnica, la etnococina, que es la continuidad cultural que tenemos de la gastronomía de Oaxaca. La cultura no es estática, la cultura se desplaza, evoluciona. Y una evolución dentro de esa cocina con nuevos ingredientes, pero tienes un gran problema con la comida chatarra. La comida chatarra, toda esta problemática de la cocina no lo están viendo. Ángel Galán Velázquez, quien se autonombra a un presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Tuxtepec, señaló que de no resolverse el conflicto en la institución durante el próximo mes, esta podría desaparecer del municipio. No va a haber con acto de violencia ni nada como se está llevando la logística. Yo no he tratado de hacer eso, puede haber riesgos de que la Cámara desaparezca. Nosotros tenemos que organizarnos, nosotros somos autónomos. Cuando no hay un acuerdo, cuando a grito y a sombrerazo no se puede tomar una institución, pero la Cámara tiene candados. Somos autónomos y no se puede meter nadie, o sea, no se puede politizar esto. Un promedio de 5 a 6 llamadas diarias por denuncias de extorsión se reciben en el servicio de denuncia anónima 089 en Tuxtepec, así lo dio a conocer la dependiente Maite Rodríguez López, encargada del 12 Cuenca. Y ya aunado a esto, tenemos reportes en el 089, que son dos números muy diferentes, lo que es la extorsión. La extorsión nos está pegando mucho en la zona, ¿no? En este caso es personas que hablan, ¿no? Ganaste una camioneta, ¿no? Es cosita cierta cantidad, y mucha de la ciudadanía, porque no tienen la asesoría, cae en este tipo de extorsión, ¿no? Es lo que se está dando ahorita en la zona. Con el fin de celebrar debidamente los procesos electorales, se impartió una capacitación bajo los temas de derecho administrativo, sancionador electoral y cómputo distrital a vocales, consejeros y representantes de partidos políticos ante el Instituto Federal Electoral en el Distrito 01 de Tuxtepec. Así lo señaló Bulmaro Cruz Hernández, titular del instituto. Informó Portal de Noticias, Buendía Tuxtepec. Y en otra información que tenemos para usted en el tipo policíaco, este día se registró un percance allá en pleno centro histórico de la ciudad de Oaxaca, donde tránsito municipal pues tardó más de media hora, y eso que están en el centro histórico para atender este accidente. Fuerte percance se registró en las calles del 20 de noviembre, esquina con Moctezuma, entre dos vehículos compactos, en donde el conductor de uno de los vehículos resultó ser turista y responsable del incidente, indicando que era del norte del país, mismo que agredió verbalmente a la conductora de la otra unidad, quien sufrió una crisis nerviosa. Cabe hacer mención que no obstante de esta en pleno centro histórico, los agentes de vialidad municipal tardaron más de media hora en arribar. Esto provocó un fuerte caos vehicular en el lugar. Sin embargo, el responsable del percance, que llevaba una camioneta de lujo marca Nissan, agredió verbalmente a las personas que pasaban por el lugar. Por fin arribaron elementos de vialidad, quienes al notar el poder del turista se pusieron de su parte. No obstante que este tuvo la culpa, como se muestra en las gráficas, y hasta se pusieron a estacionarle su unidad de motor. Finalmente, ambos fueron conducidos a tránsito municipal, en donde se determinará la responsabilidad de estos conductores. Sin embargo, en el lugar de los hechos, demás conductores le gritaban a los elementos que no se vendieran y que hicieran justicia, y que el responsable le pagara el golpe a la mujer, que resultó fuertemente afectada por su enfermedad. Así llegamos al final de este breve corte informativo de RealidadOaxaca.com. Yo los invito para que mañana nos acompañen nuevamente con más información. Se despide de ustedes Víctor Castillo y yo les deseo muy buenas tardes. www.realidadoaxaca.com. El acontecer diario, el pulso de la entidad. Los actores políticos y sociales están en Realidad Noticias. Una visión del Oaxaca de hoy. Realidad Noticias.